Hola, soy Jokercero, bienvenidos a mi canal y en esta ocasión mis suscriptores definitivos les traigo otro review. ¿Y qué pasó con la ova de Nagito con Maeda? Lo mismo me llevo preguntando desde ayer. No la encuentro en ninguna página, ya sea en español, inglés, japonés o quién sabe qué idioma. Y se supone que tenía que haber salido el 12 de enero. O eso es lo que dicen las wikis, lo que me lleva a dos cosas. La primera es que nadie ha comprado la edición limitada especial. O es que los que lo hicieron no han tenido ganas de subir a internet la OVA por estar más concentrados en el juego, que por cierto, habrá un poco de análisis el domingo. Así que mientras esperamos y ojalá la OVA de Nagito se estrene hoy día, voy a seguir haciendo el review que ayer no hice por esperar la OVA. Y dicho esto, ¡empecemos! Y ahora imagina Monster Musume sin ecchi, fanservice, pechos o harem. Y no, no estoy diciendo que Monster Musume sea el primer anime de chicas monstruo. Entonces tenemos un anime de chicas semi-humanas super kawaii que van a la escuela y te hacen encariñarte con más de una. Pues este es el anime de Demi-chan wa Kataritai. La historia sucede en Japón, el país donde todo es posible, y en una época en la que se está empezando la aceptación de las personas semi-humanas. Ya saben, gente que nacen con ciertos parecidos a los monstruos de la mitología antigua. Se centra en un profesor de biología llamado Tetsuo Takahashi, alguien con cierto interés en las personas semi-humanas y cuyo objetivo es hacer una tesis sobre ellas. Vamos, que yo también quisiera hacer una igual. El problema para Tetsuo es que no ha podido hacer contacto con ninguna persona semi-humana, creyendo que es hasta casi imposible conocer a una. Cuando de repente, la nueva maestra de la escuela llamada Saki resulta ser una succubus. Pero un poco diferente de a las convencionales, ya que ella intenta evitar el contacto con hombres para no despertar su deseo sexual. Sin embargo, Tetsuo intenta acercarse para que ella le ayude con la tesis, pero ella siempre lo evita y sí, esto me huele a shipeo por muchas partes y no me he leído el manga bajo ningún concepto. Durante el día, Tetsuo descubre que hay otras semi-humanas en la escuela y se sorprende porque él tanto buscaba y de la nada aparecieron cuatro. Porque está clarísimo, buscas por todas partes menos en la escuela donde estás enseñando. Como sea, él ayuda a Hikara, una chica vampiro con la que se encontró la noche anterior, a llevar el cuerpo de Kyoko, una Durahan, criatura cuya cabeza está separada de su cuerpo. Y en el camino mira cómo llevan también a Yuki, una Yukiona o chica de las nieves, a la enfermería porque no aguanta el calor. A medida que avanza el capítulo, vemos a Tetsuo acercándose a Hikara para que esta le ayude con su tesis. Ella acepta y le dice que los semi-humanos prefieren ser llamados Demis. En el proceso también conoce a su hermana Himari, quien resulta ser una chica normal. La entrevista empieza, al principio un poco cómica y sin resultados. Nos cuentan que hay una teoría de que el nacimiento de un Demi es cuestión de mutación y no de la genética. O sea que cualquiera puede nacer como Demi en cualquier familia sin importar los antecedentes que tenga esta. Luego de entrevistarla, él descubre que muchas cosas que se conocían de los vampiros no son ciertas, como el ajo, o las cruces, o las estacas en el pecho. Además de que el gobierno les provee de sangre y que a Hikara le gusta el hígado encebollado. Hacen un progreso y la entrevista finalmente termina. Hikara se encuentra con Kyoko y le ayuda a llevar una carta de agradecimiento a Tetsuo por llevarla al hospital, al mismo tiempo que le dice que quiere ayudarlo con su investigación. El capítulo finaliza con la carta de Tetsuo diciendo que vaya cuando quiera y muestra a las amigas yendo a tomar algo para celebrar. Comedia escolar y parece de la buena, Demi-chan wa Kataritai tiene personajes carismáticos, muy tiernos y aunque no muestren toda su historia o personalidad en el primer capítulo, he visto que más de uno se ha encariñado con Hikara, la vampiresa. En lo personal, tengo más aprecio por las Durahan. No sé si sabrán, pero de pequeño mi historia favorita era la del jinete sin cabeza. Este es otro anime que estaré siguiendo cada semana y de cierto modo, siento que va a ser el que vaya a ver en la televisión mientras está lloviendo y yo esté caliente en mi camita. Porque bueno, es temporada de lluvias por donde vivo. El anime es comedia recomendable y espero que haya un poco de romance, porque yo también shippeo a la profesora con el profesor y que vamos, que sabemos que va a suceder algo entre ellos muy pronto, a menos que el tipo quiera que le caiga la ONU encima, no sé cómo será. Y bien, eso ha sido todo por hoy. No voy a hacer caso protagonismo de personajes porque no me ha alcanzado tiempo para armar todo esto. Espero que les haya gustado y que también publiquen la OVA de Nagito hoy día, porque quiero hacerlo hoy día. Y como dije, en el domingo haré un análisis rápido de lo acontecido en el
juego de Danganronpa V3, y más que nada de las muertes y de las ejecuciones que están siendo brutales desde mi punto de vista. Y antes de finalizar, quisiera enviar saludos a Rafael Alfonso Castro Mori. Bueno chicos, eso ha sido todo, un fuerte abrazo a todos ustedes, cuídense y adiós.